Gaming Nativo, residente de la localidad Cuarta de San Cristóbal, y estamos hoy en la iniciativa de recuperación de la cuenca del río Fucha, mi amigo el Fucha. Esto es una iniciativa que nace de querer cambiar un espacio el cual ha sido olvidado por todas las personas, porque a nosotros nos enseñaron a ver este río no como un río, sino como un caño y el botadero donde tú te deshaces de todo lo que no te gusta. A través del tiempo me doy cuenta de que esa percepción es errónea y empiezo a generar un cambio a través de cómo, de la conciencia mía hacia mis amigos y hacia mis vecinos. Ya hoy es la tercera intervención que tenemos del espacio. Queremos tratar la problemática de habitante de calle, queremos tratar la problemática de contaminación de las aguas y sobre todo queremos tratar la problemática de la contaminación de la conciencia de la gente. Esto es para la gente y por la gente. Hola, mi nombre es Ivonne Romero, soy gestora comunitaria del Instituto Distrital de Recreación y Deporte. Estamos participando en la jornada de mi amigo el Fucha, que tiene que ver con la recolección de basura y por realizar actividades culturales y recreativas con la comunidad de la localidad. Mañana también estaremos participando realizando un festival de juegos tradicionales y modernos con la comunidad de la localidad Cuarta. Mi nombre es Edwin, estamos acá al lado de la ribera con las compañeras para que este espacio se vuelva a recuperar, deje de ser un sitio de consumo o de miedo para la comunidad y se integre para recuperar el río, a ver si alguna vez tenemos un río como el que teníamos hace mucho tiempo. Vamos a recuperar. ¿No? Hola, mi nombre es Juan Moreno, soy la gestora local de Cultura de San Cristóbal de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Estamos hoy rindiéndole un homenaje a nuestro amigo el Fucha, limpiando nuestras cuencas hídricas y pues ayudando a que el cambio climático sea menos fuerte para los bogotanos. Los invitamos mañana a la jornada artística que se va a hacer y pues esperamos que más manifestaciones de este tipo, que son clara muestra de cultura viva comunitaria, se sigan haciendo y preservando el medio ambiente de nuestra ciudad.